Me da gusto verlo. Oh.
por sus perseguidores, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Hablará por ustedes.
el hermano entregará a su hermano la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Hoy celebramos el nacimiento de nuestro Redentor y hoy ya estamos celebrando el martirio del primer mártir, del primer cristiano, llamado Esteban, uno de los siete diáconos que la comunidad cristiana eligió para atender a las viudas y a los huérfanos del grupo de los helenistas, los cristianos de los primeros siglos. Estaban los que se convirtieron del judaísmo, ellos conocían bien las costumbres cristianas, las costumbres más bien de los judíos. Pero otro grupo fue el grupo de los helenistas, que ellos tenían costumbres paganas, y siempre había esa diferencia, y a las viudas y a los huérfanos de este grupo no las atendían. Por ese día les reclamaron los apóstoles, ellos hicieron una asamblea, les pidieron a que pusieran en oración, le pidieron al Espíritu Santo que les diera sabiduría para ver qué le iban a decir, y le dieron a siete. Entre ellos está Esteban, que tenía la cualidad de que le echaban cara a los judíos de la muerte de Jesús, y decía que Dios le va a pedir cuentas de la muerte del inocente. Pero hablaba con mucha propiedad. Dicen que Esteban hablaba con parresía. Una palabra significa hablar sin temor, decir las cosas como son, sin llegar al insulto, a la maledicencia. Y por eso empezaron a enojarse con Esteban, empezaron a buscarle falsas acusaciones, lo amenazaron, pero él se defendía y siempre salía victorioso. No aguantaron su coraje, pues, y lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Le quitaron ambos sus túnicas y lo pusieron a los pies de Saúl, de Saulo. Saulo es un judío también, un joven que va a ser perseguidor de la iglesia y después se va a convertir en la gracia de Jesús. Así Esteban pues terminó su vida, pero antes de entregar el Espíritu, dice que oró por sus enemigos y les dijo: Señor, no nos tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, entregó su alma a Dios. Así entró el primer cristiano salvado por la sangre pues del Redentor. Y esto es un ejemplo grande de toda nuestra vida cristiana, que se nos advierte que cuando vivimos el Evangelio, cuando buscamos la verdad, cuando creemos la justicia, cuando se dicen las cosas como son, entonces nos va a cargar problemas y nos van a llevar, dicen, por las autoridades, los reyes, los jueces, y nos van a querer perder. Cuando no puedan, pues entonces nos van a matar. Eso es la historia de un cristiano. Hoy en la actualidad muchos periodistas han muerto porque le dicen, ¿no?, a los poderosos sus fechorías, sus corrupteras. En el Seocau digamos que mataron a dos sacerdotes y a mi hermano, pero no sé si se hizo justicia o no, eso que apareció muerto, el asesino aquel. Pero así está la situación, ¿no? San Juan Copala mataron a dos catequistas en el mes de junio de este año. Hasta ahorita siguen llamando justicia por estos dos catequistas que iban a una reunión y ya no llegaron porque les tenían emboscado. Y así, ¿verdad? En Michoacán, muchos sacerdotes que también los han asesinado. Hay mucho activista, ¿verdad?, que cuando grandes empresas quieren ir a sacar recursos de esos suelos, de esos bosques, de esos minerales, y levantan la voz y defienden, ¿verdad?, sus recursos naturales, el agua o algún otro mineral,
Entonces, los que salen afectados ahí son ellos, los matan, y por eso ya pierden a callar la voz de Dios, ¿no? Dice Jesús que cuando nos llevan ante los tribunales, que no nos preocupemos de qué vamos a decir o cómo vamos a decirlo, porque el Espíritu hablará por nosotros. Entonces tenemos que pedirle mucho a Jesús que nos dé su Espíritu. Quien tiene el Espíritu de Jesús va a mantener la cordura y no va a maldecir ni va a buscar el daño de su enemigo. Ciertamente no, a lo mejor no se olvida de la muerte corporal, pero sí se va a liberar de la muerte. Y luego dicen, no, pues es que yo cuidé a papá, cuidé a mamá hasta el final, así que me toca todo el herencia. Y ahí viene más problemas, ¿no? Por eso dice Jesús que tenemos que pedirle mucho al Señor y al Espíritu Santo para que no nos salgamos de nuestras casillas, porque si también somos ambiciosos, pues claro que no va a quedar un pleito ahí, pues vamos a escalar a un nivel más grande y a veces vamos a odiarnos toda la vida, ¿no? Entonces vamos a ir al borde de la tumba y no somos capaces de pedir perdón o del ambicioso que no sabe pedir perdón. Es muy duro, pues, no tener el Espíritu de Cristo, porque en nuestro corazón se va a velar, se va todo apesadumbrado, porque porque no consigue lo que quiere, ¿no? Y a veces pensamos que lo que nos va a dar paz y felicidad son los bienes terrenales, pero en realidad no es así. Lo que nos da la paz y la serenidad es que seamos hijos e hijas de Dios. Los ricos dicen que hablan de sus riquezas, Dios habla de Dios, y los que tienen el Espíritu de Dios, esos son los que van a buscar las cosas de Dios. Y a veces los pueden matar, pero van a tener la gloria eterna, como Esteban, ¿no? Señor, no les tomes en cuenta los pecados. Bueno, pues le pedimos a este primer martes que nos ayude en la vida, que nos dé el Espíritu de Jesús también, para que llevamos pues nuestra vida cristiana con, pues, con alegría, ¿verdad? Tengamos o no tengamos, siempre sabemos que somos de Dios y Él sabrá de qué manera nos va a recompensar aquello que otro hermano nos privó, y Él es más inteligente que nosotros, ¿no? Porque a veces hay gente muy soberbia. Yo no olvido de esta gente tan terrible, pero en todo hay un Señor muy terrible, no era para el diablo, lo que reclamaba, terminaron quitándoselo, fue una cosa terrible. Y todo por la necesidad de los bienes materiales. Vamos a ponernos de pie y aquí nos hacemos un que lo ha enviado para nuestros salvaciones y dándole todos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que todos sus fieles conserven y profundicen su fe en Cristo, Dios como el Padre y hombre como nosotros, roguemos al Señor. Todos los hombres para que lleguen al conocimiento de Cristo y encuentren en Él la luz para su vida y descanso para su espíritu. Roguemos al Señor. Por los que en estos días de Navidad sufren a causa de la soledad, de la pobreza y del desamparo, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que quienes nos alegramos con el nacimiento de Cristo, sintamos la urgencia de anunciar su evangelio a todos los hombres. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor que yo le bendiga a la familia Santos Cruz Velasco, de Santos Cruz Velasco, las universidades, y a todas las familias que nos han congregado. Roguemos al Señor. Pidamos en nombre del Espíritu de Cristo para que nos ayude puedas entender que el amor y el servicio que entrega a nuestros hermanos y los que nos dan la vida eterna, rogamos al Señor. Pidamos a aquellos hermanos los que se olvidan, que van a dar cuenta al Señor para que se conviertan y no se condenen, rogamos al Señor.
Escucha, Padre del cielo, la oración de tu hijo que lleva de confianza por el nacimiento de tu hijo que suplica por todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es Cristo, el sacramento de nuestra fe. Así pues, podrán celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de Cristo. Te ofrecemos en paz.
pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunido aquí el día santísimo que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo, y con el Papa Francisco, con nuestro Hijo Miguel Ángel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalos a toda acción por la caridad. Acuerden también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, tu esposa San José y los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y con la recomendación de un Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mis padres, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Bueno, vamos a dar un saludo fraternal de paz. Yeah.
Siempre. Amén. El Señor se puede.